ידיד נפש, ידיד נפש, אבו רחמון. שויך עבדך אל רצו עינך. ידיד נפש, ידיד נפש, אבו רחמון. שויך עבדך אל רצו עינך. ידיד נפש, ידיד נפש, אבו רחמון. משויך עבדך אל רצו עינך. ידיד נפש, ידיד נפש, אבו רחמון. שויך עבדך אל רצו עינך. אוי 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 ירוצה עבדך. ירוצה עבדך כמו היה יום ישתחווה. Oh, see.
¿Cómo es que ustedes dicen, nosotros somos sabios y la ley de Dios la cumplimos? Ciertamente la pluma mentirosa de los traductores la ha convertido en una vil mentira. Confundidos también están sus sabios, aterrados y presos en la mentira, porque todos aborrecieron la verdadera palabra del Señor. Jeremías capítulo 8, versículos 8 al 9. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Recuerden que soy su servidor José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre les digo que es nuestro deseo que todos hayan corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. No olviden que el haberlo hecho les dará a todos ustedes la certeza, la seguridad, la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, para todos aquellos que tan gentilmente nos piden comentarios acerca de avistamientos, de ovnis, etcétera, es nuevamente importante recalcar, queridísimos, que para esto ya existen peritos en la materia. Ya existe gente especialista en el asunto, como es el caso de nuestro entrañable y queridísimo hermano y amigo Jaime Maussan. Entonces, por favor, yo quisiera decirles que este es un rubro, el de los avistamientos, que nosotros por ningún motivo vamos a profundizar, porque nosotros lo que estamos haciendo es dar las evidencias de que todo lo que se está viendo surcar por los cielos, conocido cerradamente como ovnis o extraterrestres, esto nosotros lo afirmamos y estamos dando el crédito, viene desde lo más antiguo, desde la creación del hombre. Es más, hemos dado las citas precisas de cómo fuimos creados por ellos. Es un ignorante aquel que sigue divorciando el tema celestial o extraterreno, como ustedes mejor quieran llamarlo, con el tema terreno, que es el caso de la raza humana. Así es que, queridísimos, lo único que nosotros, con muchísimo gusto, vamos a seguir proporcionando son las evidencias históricas, incluyendo obviamente la Biblia, todo el aspecto religioso, cómo fue manipulado, ¿verdad?, que acreditan que los señores que se dejan ver ya surcando los cielos son los creadores de la raza humana. Así es que muchísimas gracias, y aprovechando, por favor, quiero agradecer a nombre de todos los queridísimos televidentes a don Arturo López de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, México, por hacernos llegar la siguiente pregunta vía Twitter, y él así nos lo hace saber. ¿Qué de ciertos son los rumores de que la Biblia encontrada de Bernabé dice que Jesús subió al cielo vivo? Bien, primeramente, don Arturo, y para todos los demás hermanos que tan gentilmente quisieran refrescar un poco sus conceptos, recuerden por favor que Biblia solo hay una, y por tanto el número uno es indivisible. Así es que si la Biblia es una,
también nadie es dueño de ella. Aclarado esto, entonces, no olvidemos que la palabra Biblia significa, recuerdan ustedes, biblos, le santé, ¿se acuerdan del francés? Entonces, Biblia o Santa Biblia o Sagrada Biblia, que son sinónimos, santo y sagrado, quiere decir libros de salud. Así es que lo que tan gentilmente don Arturo López nos refiere de Bernabé simplemente es un escrito que, por cierto, esto es muy importante, considerado como falso por la mismísima iglesia romana, pero no es más que un evangelio. Y este evangelio, hermanos, ha sido incluido en un volumen que fue descubierto en Turquía. De esto quiero informarles que hace aproximadamente unos 15 años. Su contenido se encuentra en arameo. En esta escritura, en efecto, se plantea que Jesús ascendió al cielo vivo sin haber sido crucificado y que Judas fue puesto en su lugar. Hermanos, muchas gracias, don Arturo, porque usted nos da nuevamente la oportunidad de exigirnos a los que somos serios en el asunto, exigirnos la más estricta responsabilidad para tratar este tipo de temas, porque cuando se presenta esta forma sensacionalista de información, lo que se pretende es, junto con toda la sarta de programas con los que se habrán dado cuenta, se está bombardeando, pero fíjense, en especial a un público más selecto, porque recuerden que la televisión de paga no llega a la gente humilde. Entonces, para quien está encargado de este de esta situación, de esta trampa, observen ustedes que no tiene la menor importancia la gente sencilla, porque ellos están engolosinados con sus dioses, con sus santos, etcétera. Hoy ya está llegando una serie de programas a otro nivel, a un nivel cultural aparentemente más elevado, porque quien tiene para pagar televisión por cable forzosamente es una familia que cuenta más o menos con recursos vastos para cubrir esta diversión. Entonces, este tipo de noticias sensacionalistas llegan a gente como aquella que, fascinada, fue y compró, ¿se acuerdan ustedes?, Código Da Vinci. Otra porquería también. Y entonces
¿Qué es lo que ha acontecido al día de hoy? De que no se afirma que tal autor dice en su novela Código Da Vinci, tú crees que Jesús tuvo hijos, porque ahora dicen plural, ¿eh? Sino que cuando uno habla, por iniciativa propia, hoy uno asienta con tal seguridad de que, oye, ¿ya sabías que Jesús tuvo hijos? Plural. Vamos a terminar ahora viendo en la televisión el programa Barrabás de History. Y ahora con lo que estamos nosotros sabiendo de el escrito de Bernabé, pues no, ahora ya sabías que Jesús no murió. ¿Recuerdan ustedes hace tiempo? Hace muchos años salió un libro titulado Jesús vivió y murió en Cachemira. Bueno, todo mundo lo daba por cierto, que Jesús murió, vivió y murió en Cachemira, y que también tuvo descendencia. Hoy, ahora vamos a afirmar o andar afirmando que Jesús no murió, que llegó vivo a los cielos. Queridísimo hermano don Arturo y queridísimos hermanos, antes que nada es importante aclarar que este texto es un evangelio que la misma iglesia consideró como falso. No olvidemos que Bernabé, esto es importante, se sabe y de sobra que la mayoría de los que escriben, en este caso, de los que se refieren al maestro como fueron los 12 apóstoles, se sabe y con certeza que algunos de ellos eran iletrados, inclusive. Entonces, se sabe con una certeza plena que, dado este pequeño detalle, los que escribían eran otros, y por amor al apóstol, varios escritos pusieron su nombre en ellos. Entonces, primeramente es importante dejar en claro esto. Cuando nosotros tomamos en consideración que esto está bien, que es probable, bueno, entonces ahora es el momento en el que debemos considerar que Bernabé, junto con un tal Pablo, no olviden que entre Pablo y este Bernabé andaban incitando a la gente a otro tipo de adoración, como fue la adoración de Jesús el Cristo. Por eso recuerdan ustedes que en nuestro libro La Última Advertencia citamos con mucha precisión a dos Pablos: uno, el inventado por la iglesia romana, y el otro, el que realmente tuvo un cierto acceso a el apostolado o a los apóstoles, o esa comunicación que hubo con los apóstoles del maestro. Así es que recuerden ustedes que Pedro, en sus cartas, inclusive él comenta de que hay que matar a todo aquel que ande pregonando otra doctrina que no sea la que el maestro nos ordenó seguir. Entonces,
si estos dos mencionados, Bernabé y Pablo, nunca tuvieron acceso a los apóstoles, especialmente a Pedro, sería conveniente que tomaran entonces, a partir de este momento, precaución. Estamos hablando de un foco rojo. Es importante, tomen sus precauciones, porque no conviene mezclar textos que serían en un momento confusos. Y es que tanto fue el amor de muchos por el maestro, estamos hablando no de apóstoles, estamos hablando de discípulos, que es otra cosa muy distinta. Tanto fue el amor que se empezaron a pregonar muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, yo quisiera aprovechar este instante para comentarles que la palabra Barrabás viene de la raíz bar, que viene de hijo, Abba, padre. Bar Abba, Barrabás, quiere decir hijo del padre. Pero bueno, esto no quiere decir que Jesús se llamaba Barrabás. Es importante que se divorcien, por favor. Es importantísimo separar los textos, porque de lo contrario vamos a empezar a confundirnos. Esto de Barrabás, quiero comentarles, también se dio como una noticia sensacionalista para hace tiempo, para empezar a confundir a la gente. Y bueno, sobre todo los cultos cristianos protestantes se han valido de este tipo de argumentos, haciendo alusión a que conocen mucho. Sin embargo, recordemos que lo que a Jesús el Cristo, a nuestro maestro, lo hace el Cristo, que quiere decir el escogido, lo que marca que es Jesús el escogido fue la resurrección, porque es en él en donde fue mostrado el poder, dice así literal, el poder que viene en el reino de los cielos. Si el maestro, esto es importante, si nuestro amado maestro no hubiera resucitado, de verdad créanmelo, para como estaba considerado él en la antigüedad, él hubiera sido un revoltoso o simplemente un revolucionario o lo que fue para muchos un necio. Y lo que a Jesús lo hizo el Cristo, o lo ha hecho el Cristo, es precisamente el haber sido resucitado. Porque recuerden que literalmente dice, fue el primero resucitado a la vida eterna. Porque ustedes van a decir, oye, pero ¿qué pasó con el amigo de Jesús, Lázaro? También fue resucitado, repito, Lázaro, después de que Jesús lo llama de muerto, obviamente convive nuevamente con sus hermanas y él muere de viejo. Pero repito, y esto es importante, dice la Escritura, fue el primero levantado de los muertos a la resurrección para la vida eterna, no para volver a morir. Entonces, una vez que queda claro esto, nos debe quedar más que claro, perdón por lo repetitivo, pero es importante, la personalidad de nuestro maestro. Todas esas noticias, hermanos, queridísimo don Arturo, no son más que sensacionalismo, obviamente, don Arturo, para sigue la mula al trillo. Entonces, por favor, tomemos nuestras precauciones,
en este tipo de sensacionalismos, y reflexionemos con sabiduría, con entendimiento, y démonos cuenta que no puede ser, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque Judas deja escritos, inclusive Judas Iscariote queda su cadáver. Entonces, ¿me puede decir cuál de los dos Judas, si es el Iscariote o es el otro Judas, cuál de los dos fue el que fue crucificado? No. Repito, queridísimo don Arturo, queridísimos hermanos, mucha precaución con lo que leemos. Primeramente, el que Jesús ascendió al cielo vivo es una realidad. Esto es importante, hermanos. El que Jesús subió al cielo vivo es una realidad. No es esta una novedad. Esto es tan cierto que en la Biblia, los evangelios, se describe que después de haber resucitado, nuestro maestro se reunió en varias ocasiones con sus apóstoles y después, hasta después, ascendió a los cielos. Obviamente, vivo, pues ya había regresado a la vida. Permítanme ocupar el término había regresado a la vida para omitir el término había resucitado, porque el seguir insistiendo nosotros con el término resurrección, muchos hermanos siguen creyendo que el haber resucitado es como si hubieran dado como zombie, y no, es volver a vivir. Él, acuérdense que dice la escritura, quedó para la posteridad la prueba fehaciente de que sí hay vida después de la muerte. Pero eso de que fue crucificado, dicen ellos, es falso, porque de haber sido como supuestamente lo dice tal manuscrito, de que Judas estuvo en lugar del maestro, ¿cómo se explicarían ustedes, hermanos, el que la tierra tembló, se oscureció, los muertos fueron lanzados de sus tumbas, etcétera, por Judas? ¿Todo esto sucede por Judas? Entonces, cuando el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, entonces se refería a Judas. Todo esto, amadísimos hermanos, no es sino para confundirnos. ¿Por qué? ¿Dónde quedaría entonces la muestra de poder de nuestro Padre, el Altísimo, sobre la vida y la muerte, si fuera cierto que Jesús no murió? Y no solo eso, hermanos, lo que al Maestro lo hace el Cristo es precisamente, no olviden, el haber muerto y el haber sido levantado de los muertos vivo. Pues, de no ser así, simplemente hubiera quedado, no olviden, como un simple revoltoso. Recuerden ustedes, amadísimos, que durante muchos años Judas ha sido considerado un traidor. Si fuera cierto que Judas fue crucificado en lugar de Jesús, una de dos: o Judas se convierte en héroe y santo, o Jesús, el maestro, terminó siendo un cobarde. ¿Me pueden decir cuál de las dos? Bien. Porque, hermanos, si tomamos esa posición, estamos dejando al maestro, quienes aluden a esa interpretación, muy mal ante los ojos de la humanidad, ya que hasta ahora a nadie le ha sido permitido el acceso a dicho manuscrito, pues desde que este fue hallado, recordemos que el Vaticano solicitó a las autoridades turcas que no se publicara nada acerca de dicha obra hasta que expertos de la Curia Católica primero revisaran el contenido.
Repito, es importante que nunca olviden. Ayer, por cierto, en el programa de History, creo que se mencionaba algo referente a que por qué el Vaticano tiene un archivo secreto custodiado por un alto cuerpo de seguridad si ellos no esconden nada, si ellos son la luz. Acuérdense que el que esconde es porque guarda en la oscuridad, en las tinieblas, lo que no se desea que salga a la luz. Muy bien. Bueno, fíjense ustedes que esto no es más que una escena más montada ante la humanidad, pero hermanos, para distraer nuestra atención hacia las cosas vanas, mientras que por otro lado, las religiones siguen velando por controlarnos a sus fieles, que son la humanidad entera, con todas sus falsas hipótesis. Por eso, nunca olvidemos lo que así ha estado escrito en 2 de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9, y que a la letra dice: muchos, pero muchos engañadores se capacitarán en el mundo, los cuales jamás les dirán que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra, ya hecho como ser humano. Estos que pregonarán la mentira son el anticristo. Repito, hermanos, por favor, presten atención. Epístola de Juan, segunda, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Muchos engañadores se capacitarán en el mundo, los cuales jamás les dirán que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra, pero ya hecho como un ser humano. Estos que pregonarán esta mentira son el anticristo. ¿Cuál es la mentira? Que Jesús nació de una mujer virgen. Bien, aquel que no informa correctamente la enseñanza del Cristo tampoco pregona a Dios. El que se esmere por comprender, ese conocerá al Padre y también estará al lado del Hijo. Muchísimas gracias también a nuestra queridísima hermana Brenda Hernández de Villahermosa, Tabasco, quien ha tenido a bien compartirnos un hecho que, más que inconcebible, es la confirmación de la perversidad a la que nosotros los hombres hemos llegado con el fanatismo religioso. Y es que fíjense ustedes que en el portal softscience.com, cuya sede se localiza en Tustin, California, en los Estados Unidos, actualmente este sitio comercializa por costo de $98 norteamericanos. Estamos hablando aproximadamente de 1,250 pesos mexicanos. Muñecos diseñados y complexionados por Terry O'Toole, con la caracterización de personajes religiosos tales como la Señora de Fátima. Pero miren, hermanos, esta muñeca, hombre. Esta es la Señora de Guadalupe. Háganme favor de ver. No, hermanos. El personaje de Moisés. La Madre Teresa de Calcuta. María con el Niño Jesús. Y el Papa Juan Pablo II. Yo no sé, hermanos, de veras. ¿Qué barbaridad? Quien al día de hoy, por cierto, ya es beato.
ahora es San Juan Pablo II, entre otros. Queridísimos hermanos, ahora ya no solo son muñecos de madera, de oro, de plata, de papel, de cartón, sino también de trapo. ¿Pero qué es esto? Pues así lo dijo el Señor. Y así quedó escrito en Isaías capítulo 44, versículo del 9 al 11, y que a la letra dice: los fabricantes de ídolos en imágenes de escultura, todos ellos son pura fantasía. Y su obra que más aprecian, para nada es útil. Y ellos mismos, para su propia confusión, son testigos de que sus ídolos ni ven ni entienden. ¿Quién fabricó un dios? ¿O quién formó una estatua que para nada sirve? Pues yo les juro, dice el Señor, que todos ellos serán avergonzados, porque los mismos artesanos son hombres. A mi llegada, todos ellos estarán juntos ante mi presencia, y yo les juro que se espantarán, temblarán y serán humillados. Igualmente, agradecemos a don Arún Cárdeña de Mérida, Yucatán, quien esta vez nos envía una interesantísima reflexión titulada: tú cambias, ellos cambian, o él cambia. Y que a la letra dice: eres una persona que buscas conseguir un empleo, y de tantas empresas que visitas, finalmente eres contratado en una de ellas. ¿Eres tú el que cambia las reglas de la empresa ya establecidas, o eres tú quien acepta las reglas de trabajo establecidas por la empresa? Ahora bien, cuando decides seguir al único Dios verdadero, siendo tú un extranjero o gentil, tú eres quien forzosamente debe adaptarse a Dios. No es Dios el que se debe adaptar a ti. Hermanos, ¿qué les puedo yo argumentar de más si todo está dicho? Pero agradecemos a don Arún este ejemplo que él nos hace con un trabajo. Pero cuando vamos a contraer un matrimonio, perdón, cada quien hace o va a hacer lo que se le dé su regalada gana, o se van a establecer normas para este matrimonio. Recuerden que casado es aquel que toma por mujer recientemente a una y forman una casa ellos dos. Matrimonio viene el término de matriz. Matri quiere decir que la matriz ya se abrió. Se convierte en un matrimonio cuando ya hay hijos. Por tanto, en un matrimonio hay reglas, hay normas, hay estatutos. ¿Somos nosotros los que nos debemos adaptar a las normas de los hijos, o son los hijos los que se deben regir bajo las normas que hemos establecido para vivir en armonía en esta familia? Muchísimas gracias a don Arún. Sin lugar a dudas, hermanos, esta maravillosa reflexión de nuestro querido hermano don Arún
nos lleva a recordar la siguiente cita de Malaquías, capítulo 1, versículo del 6 al 7, y que a la letra dice: todo hijo respeta a su padre, y todo empleado a su patrón. Si yo soy su padre, ¿por qué no me respetan? Y si yo soy su patrón, ¿por qué motivo no me temen? Esto dice el Señor de los ejércitos a ustedes los sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen: pero ¿en qué momento te hemos menospreciado? Cuando todos ustedes ofrecen en sus mugrosos altares pan sucio y me humillan al mostrar con mi santo nombre una mesa asquerosa y despreciable. Vaya nuestra gratitud a los queridísimos hermanos Brenda Hernández, Walter Gómez, Homínido 9, Cristian Borbón, Luis Palestino, Miguel Medina, Claudio Matute y Germán Maldonado, quienes tan gentilmente tuvieron a bien compartirnos esta fantástica, maravillosa, increíble, espectacular, idónea, bendita noticia. Y es que fíjense ustedes que el pasado jueves, hermanos, 24 de abril, en la localidad de Cebo, provincia de Brescia, al norte de Italia, si ustedes me permiten, quiero informarles que Brescia es importante, hermanos, porque más o menos en el año 1500, alrededor del 1500, se hizo una Biblia que fue llamada la Biblia Brescia, y esta, hermanos, fue la Biblia utilizada por Martín Lutero para realizar su versión del nuevo evangelio que le fue, del Nuevo Testamento, perdón, que le fue obsequiado a Carlos V. Así es que una localidad importante en la historia al norte de Italia. La escultura del artista Enrico Hof, hermanos, construida en el año de 1998 y dedicada, por favor presten su atención a la imagen, y dedicada a Juan Pablo II por su visita a esa ciudad en aquel año, con motivo de las celebraciones por el centenario del nacimiento del Papa Pablo VI, la cual consiste en una gigantesca cruz de madera diseñada en forma cóncava y puesta a una altura de 30 metros, que incluye a un Cristo de 6 metros y aproximadamente de 300 kilos de peso, esta cayó. Y lo importante de la noticia, hermanos, es que cayó a causa de los fuertes vientos que había en la zona. Pero esta escultura cayó sobre el joven Marco Giusmini, de 21 años de edad, quien en ese momento se encontraba merendando con unos amigos. Y al escuchar unos crujidos procedentes de la estructura, esta poco después cayó sobre el muchacho.
quien su intento por escapar no fue suficiente y murió al instante. Conservemos esa imagen, por favor, porque cabe la pena, vale la pena, hermanos, cabe aquí hacernos una pregunta importantísima. ¿Cómo es posible? Miren que Dios es tan bendito y tan grande que nos da todas estas pruebas de que no son más que muñecos los que hemos inventado aquí en la tierra, de que estos muñecos nada tienen que ver con Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que a Juan Pablo II se le atribuyan milagros de los cuales no existen evidencias sustentables? Entonces, ¿cómo se le debe llamar a esto? ¿El Papa castigó al joven? ¿Será una señal de que así como hace milagros, también impone castigos Juan Pablo II? Entonces, hermanos, ¿este nuevo santo payaso o es santo o es un asesino? Queridísimos hermanos, conozcamos algunos otros preceptos y ordenanzas del Nuevo Testamento, mismos que igualmente son parte de la ley santísima y los mandamientos de nuestro Señor, y que así quedaron escritos en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos del 9 al 13: la viuda sea puesta en clase especial, no menos de 60 años, pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse libertinas quieren casarse y también acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa, y también son habladoras, chismosas y curiosas, hablando ellas todo lo que no conviene. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. A todos los que pequen, repréndelos delante de todos, para que los otros también tengan temor. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. No impongas precipitadamente las manos a ninguno, y no te hagas cómplice de los pecados ajenos. Libro de Tito, capítulo 1, versículos del 7 al 14. Es necesario que el sacerdote no tenga crímenes, que no se crea dispensador de Dios, que no sea soberbio, que no sea violento. Ningún sacerdote deberá tomar vino, ninguno deberá ofender a nadie, no deberá ser codicioso de ganancias, porque habrá muchos rebeldes, habladores de jactancias y engañadores de vidas, a los cuales es importantísimo taparles la boca, pues trastornarán casas y familias enteras. Enseñarán lo que no conviene y lo harán por una torpe ganancia. Siempre mentirán, serán malas bestias, vientres perezosos. Repréndanlos duramente para que sean sanos
en la fe y no atiendan a sus mentiras y no se vayan tras mandamientos de hombres, que son esos los que los apartan de la verdad. Amadísimos hermanos, el día de hoy es el programa número 98. Recuerden ustedes que a partir de la próxima semana iniciaremos con una serie de programas, pero muy especiales, porque en ellos analizaremos los elementos más relevantes de cada uno. Recuerden que estamos por cumplir 2 años próximamente, y en 2 años es sano, pero no vamos a repasar los programas. Esto es importante. Vamos a escuchar del programa que vaya a estar en comento, vamos a escuchar lo relevante, ustedes se van a acordar luego, ¿verdad? Bien, esto es importante, y entonces vamos a sacar una conclusión del mismo. Esto, hermanos, obviamente nos va a llevar a un total y completo conocimiento, sin haber profundizado tanto, de lo que es la vida, de lo que son las cosas de nuestro Señor. Así es que para aquellos hermanos que recientemente nos comienzan a sintonizar, es importante que puedan también sintonizarnos en estos programas para que en ustedes haya una más clara idea de lo que al día de hoy hemos presentado con pruebas contundentes y sustentables sobre una realidad, hermanos, que ha estado presente desde el principio de los tiempos, pero que por desidia, por falta de tiempo, por desinterés o por desconocimiento, no teníamos la idea de que es completamente diferente a lo que hasta hace no mucho se nos había dicho. Haber presentado aquí durante 20 semanas consecutivas el tema de culturas antiguas y su innegable relación con los señores del cielo, sin lugar a dudas, a ustedes les ha permitido tener una clara idea de que las grandes distancias entre continentes y aún más entre países y pueblos, los diferentes idiomas, dialectos y formas de vida, la variedad de razas y algunos otros elementos más, no han sido factor a través de la historia para que hoy sepamos y entendamos que, no solo en la Tierra, sino que en el universo, impera la ley santísima del mismísimo único Dios, y que el nombre con que a él se le conozca, Anu, Yahweh, Allah, Inti, Sikan, Wiracocha, etcétera, simplemente es el nombre, hermanos, con que tal o cual civilización reconocen al Supremo, mas no significa que en el transcurso de la vida han gobernado diferentes dioses, o que exista una divinidad por cada zona geográfica. El Creador, hermanos, ha sido conocido por toda la humanidad desde sus inicios hasta el día de hoy. Pero si algo nos debe quedar muy en claro, es que en la antigüedad no existía tanta perversión en el hombre. De ahí que antes existía mayor contacto directo entre el hombre y su Dios, mientras que hoy la serie de falsas enseñanzas respecto a quién es Dios han generado que al Todopoderoso se le conceptualice con una imagen populacha
popular, siendo que en realidad nadie le conoce, y que peor aún, que se tome como un hecho veraz el que aquel que es eterno haya tenido que morir. Hermanos, las culturas antiguas nos han enseñado mucho, y algo a lo que todas nos conducen es a razonar, pero que no llevamos a cabo. Por tanto, velemos por cumplir lo que bíblicamente está sustentado en Jeremías capítulo 6, versículo 16, y que a la letra este dice: infórmense, observen, pregunten cómo era la vida en la antigüedad. Y nos dice el Señor: y cual sea el buen camino, vayan por él, y sólo así encontrarán descanso para su vida. Las culturas antiguas no nos hablan de idolatría, no nos hablan de comunidades religiosas, ni siquiera de reconocer a alguien más que no sea solo Dios. ¿Por qué entonces, hermanos, no regresamos al camino antiguo? ¿Por qué es tan difícil? Y si alguno de ustedes se pregunta, oye, ¿cómo era la vida en la antigüedad? Sin religiones, así de fácil, y con un solo Dios al cual se le veneraba como único Dios todopoderoso y verdadero, Padre y Rey de todo el universo. Así es que no olvidemos lo que también al respecto se nos advirtió en Primera de Juan capítulo 2, versículo del 4 al 7, y que a la letra dice: aquel que diga yo conozco a Dios y no guarda sus leyes y mandamientos, el tal es un mentiroso. Pero quien guarda sus leyes y mandamientos, en ese la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Aquel que diga que Jesús vive en él debe seguir la misma doctrina que él siguió. Y esto no es una ley o mandamiento nuevo, es la ley antigua, la que les fue dada desde el principio. Porque el mandamiento antiguo es la ley que todos ustedes han escuchado que existe desde el principio. Por tanto, una vez más, hermanos, preguntémonos, entonces, ¿por qué dividir la historia? ¿Por qué dividir la ley y la palabra de Dios en Antiguo y Nuevo Testamento si nuestro Padre, por ser eterno, nunca morirá? Y por ende, lo que a quien las culturas reconocieron como su Dios, su Creador, su Padre, el Supremo, etcétera, él será siempre el Dios, el Creador, nuestro Padre, nuestro bendito, nuestro Supremo. Por lo menos, en el caso de nosotros, hermanos, todos los de esta última advertencia, creemos en él. Y bueno, esperemos que a través de estos programas también hayamos podido entender algo que es muy elemental y que hoy deberá quedar muy claro en nuestra mente. Y es el hecho de que Dios en la antigüedad no perdonó a nadie. Ninguna de las culturas que ha abusado del conocimiento, de la experiencia o de los recursos que les fueron provistos por los señores del cielo, ninguna de estas ha subsistido.
Y una cita fundamental para confirmarlo aquí dicho es lo que así quedó escrito en Romanos capítulo 11, versículo del 20 al 21, y que la letra dice: no te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas, y mejor teme a Dios. Porque si hoy sabes que Dios no perdonó a las primeras generaciones, tú también témelo, porque yo te juro que a ti tampoco te perdonará. Hermanos, esto lo dice Pablo, el Pablo de ustedes, cristianos. Ya somos salvos por la muerte de Jesús, ya somos salvos. ¡Ah! ¿Y esto qué? ¿Esto qué? No son más que títeres, no son más que títeres de estos ladrones. ¿Qué está pasando, hermano? Un favor, este es el programa 98. Y honestamente se los digo, hermanos, no puede ser que con 98 segmentos ustedes no entiendan. ¿Cuántos de los hermanos cristianos llevan 98 domingos yendo a su culto? Perfecto, ya estamos viendo que todos están levantando la mano. Bien. Ahora, ¿me pueden decir por qué siguen en ellos? Repito, Romanos capítulo 11, versículo 20 al 21. No te ensoberbezcas. ¿Qué hace aquel que dice: solo Jesús salva, él ya vino a dar la vida por ti? Eso es soberbia. O sea, yo ya estoy salvo. Eso es una actitud soberbia. Oiga, y por si de pura casualidad usted no sabe qué es soberbia, cheque el diccionario de sinónimos. Soberbia es fantasía, es sinónimo de fantasía. Cuando el bendito se refiere a los soberbios, habla de los fantasiosos como todos nosotros, hermanos. Carajo, ¿por qué no entienden de una vez por todas? ¿Qué no se dan cuenta que les están robando? El mismo Pablo dice: no te ensoberbezcas, o sea, no sigas de fantasioso, mejor teme a Dios, porque si hoy sabes que Dios no perdonó a las primeras generaciones, hermanos, Dios no perdonó al rey David, Dios no perdonó a Moisés, Dios no perdonó a Caín. ¿Usted ya está perdonado por la sangre de Cristo? No sea ridículo, no sea payaso. ¿Qué no se da cuenta que entre las patas se está usted llevando a sus hijos? A usted lo que le gusta de esta doctrina es lo concha, ¿sí? Lo cómodo que le están enseñando ahí donde usted va. Moisés no entró a la tierra prometida. Al rey David le mató a varios de sus hijos. Su propia hija fue violada por uno de sus hijos. Su propio hijo Absalón lo anduvo buscando para matarlo. Caín no fue perdonado. Toda su generación fue acabada con ella, acabaron con ellos en el diluvio. Usted va a ser perdonado porque Jesús el Maestro vino a pagar con su sangre para que usted, haciendo de su vida su regalada gana, se diga salvo. No sea payaso y ridículo. Y si algún atrevido asegura que esta cita hace referencia solo a los que murieron antes del diluvio, queridos hermanos, permítanme recordarles que si el maestro dijo lo que así quedó escrito en Mateo 24, capítulo 24, versículo 34, a la letra dice: lo que sí les aseguro es que esta generación
no pasará hasta que se hayan cumplido todas las cosas. Así como también lo que quedó escrito en Mateo capítulo 13, versículos del 11 al 13, y Marcos capítulo 4, versículo 11, y Lucas capítulo 8, versículo 10, y ambos a la letra dicen: a esta generación solo le serán enseñadas todas las cosas, pero por medio de parábolas. Entonces, hermanos, no seamos falsos, no seamos payasos, y entendamos de una vez por todas que las primeras generaciones también significa aquellas que nos anteceden a nosotros. No necesariamente tiene que ser la generación de Adán y Eva. Que quede claro, somos todos: hebreos, sumerios, quechuas, egipcios, ainu, franceses, chinos, jarochos, norteños, repito, somos todos los de hoy, los de hace miles de años y los que vengan, si Dios nuestro Padre así lo permite. No debemos olvidar, queridísimos hermanos, que entonces, a partir de la próxima semana, vamos a ser un poco más precisos, más directos, porque presentaremos, no se espanten, presentaremos una parte del programa y la analizaremos con detenimiento. Hermanos, un favor. Más bien es una atenta invitación. Este próximo viernes, en punto de las 8 de la noche, hora del centro de México, repito, este próximo viernes es la repetición del programa número 60. ¿Recuerdan ustedes? Se deben de acordar, porque ese programa duró 3 horas. Pero fue bendito programa con el que el Altísimo nos dio a todos los de la última advertencia la evidencia fiel, verdadera, de quién es el siervo bendito, el siervo más antiguo de nuestro Padre, el siervo amado por nuestro Señor, Satán. Programa número 60, próximo viernes a las 8 de la noche. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Don Arun Cárdeña nos dice: ¿por qué nuestro Padre desde la antigüedad eligió a los judíos para ser su pueblo y ejemplo de todas las naciones? Don Arun, el ejemplo a todas las naciones, dele gracias, Don Arun, porque usted, los suyos, sus hijos, su esposa y todos los demás hermanos, denle gracias al Altísimo, que fue al pueblo de Israel, al que Dios tomó para ejemplo de todas las naciones. ¿Y saben por qué? Porque si en la Segunda Guerra Mundial el pueblo de Israel, después de haber sido el más prolífero de toda la tierra, estuvo a punto de ser llevado al exterminio, ¿cómo es posible, hermanos? Gracias, don Arun. ¿Cómo es posible, hermanos, que si eso permitió el bendito con el que dice ser su pueblo, qué carajo nos espera a nosotros, los que nos seguimos sintiendo ajenos a su pueblo? ¿Qué va a suceder de aquellos que dicen: yo ya soy salvo por la gracia? ¿No creen ustedes que el pueblo de Israel tenía derecho a ser más salvo
porque Jesús es judío, lleva sangre del rey David. ¿No tenemos más derecho nosotros los judíos a tener la salvación antes que ustedes? Repito, los que se siguen sintiendo ajenos al pueblo de Israel. Bendito sea el Altísimo que puso a su pueblo para ejemplo a toda la humanidad. Porque si esto hizo el Altísimo con su pueblo, prepárense, hermanos, ¿qué no hará con los que nos decimos ajenos al pueblo de Israel? Y no olvidemos nosotros, don Arún, perdón por responder la segunda pregunta antes que la primera, pero era necesario enfatizar más la segunda. Pero, referente a que, ¿por qué nuestro Padre desde la antigüedad eligió a los judíos? Recuerden ustedes que nosotros afirmamos, próximamente lo vamos a ver también, que fueron varios, cuatro para ser exactos, los niñitos creados, dice, los cuales fueron llamados por el nombre de Adán. Recuerden ustedes que Adán viene de la raíz Adama, que significa tierra roja. Entonces, el hombre de la tierra. Bien, hermanos, si fueron varios los creados, yo les puse un ejemplo muy estúpido, con perdón del término. Hagan de cuenta que Dios lo que hizo fue un concurso de pasteles. Cuando Dios dijo, bueno, todo lo hecho, pues no está de muy bien que digamos, pero es bueno, dice el Señor. Ahora, dice a todo su séquito, a todo su grupo, hagamos hombres a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bien, hagamos hombres. Y acuérdense que en el siguiente renglón dice, y un varón y una hembra los crió, que quiere decir, a los niños criados los educaron. Conforme estos niños fueron creciendo, el bendito pudo darse cuenta que a los que fueron creados en la región de donde se encuentran los ríos Tigris y Eufrates, ahí por la zona de Irak, como que eran niños más hábiles, más entendidos, más aptos para aprender, para hablar, más abiertos, más extrovertidos. Y fue por eso por el que el Señor no lo hizo su pueblo. Tomó una cierta preferencia por esta generación. Porque los judíos no somos más que el pueblo de la Biblia. El pueblo de Dios somos judíos y los extranjeros que guardan las leyes y que nosotros debemos obligadamente aceptar como judíos. Por eso es que con pena le digo a aquel hermano que nos decía que nosotros teníamos que convertirnos al cristianismo. No, a ver, permítame. ¿Cómo? Para ser un buen cristiano, forzosamente tienen ustedes que convertirse en judíos, dado que el líder de ustedes o el Dios de ustedes es Jesús el Cristo, y él guardó en todo momento las leyes del pueblo de Israel. Entonces, no le pidan ustedes a un judío que se convierta en cristiano. Un buen cristiano forzosamente debe convertirse en un excelente judío, como lo fue el maestro bendito, hijo del Altísimo, hijo de nuestro Padre. Segunda pregunta de don Arún Cárdeña.
¿Por qué todo ser que nazca de mamá judía, aunque no viva en su tierra, tiene que cumplir la ley? Bueno, no nada más de mamá judía, don Aarón, de mamá o de papá, repito, si nosotros nos seguimos haciendo ajenos al pueblo de Israel, vamos a tener problemas y confusiones como esta. Definitivamente, todo ser humano que nace, forzosamente nosotros los padres debemos enseñarle desde pequeñitos la ley. Y se las tendremos que enseñar físicamente, por ejemplo, haciendo su circuncisión, guardando los días de sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme ellos van creciendo, obviamente ellos en su entender van a querer saber más acerca del por qué se guardan todo este tipo de conmemoraciones, y cuando sepan que son normas que ha marcado, instituido por toda la eternidad, aquel que le da de comer, el niño va a decir, si es el que me da mi pan, forzosamente debo cumplirlas. Pero como todos dicen que es Jesús el que les da su pan, no nuestro Padre, pues por eso esto se ha vuelto un entero desasosiego en cuanto al conocimiento de la ley. ¿Cuándo se refiere el Padre a cumplir la ley? Los 613 preceptos, ¿están incluidos sacerdotes, mujeres, hombres y jueces? Todos. La ley, don Aarón, fue dada para toda la humanidad. Y sabe usted, esto es muy importante. Muchos piensan, porque se le ha llamado la ley mosaica, piensan que es Moisés el que da a conocer la ley. No, la ley se conoce desde el principio. Tan es así que Caín y Abel van y le presentan ofrendas al Señor. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ¿qué sucede cuando Noé desciende del arca? Lo primero que hace es una ofrenda. ¿Qué sucede cuando los hijos de Noé lo ven borracho y desnudo en su habitación? Noé se va sobre ellos a golpearlos. ¿Por qué? Porque por ley no deben verlo desnudos. Ninguno hijo debe ver a sus padres desnudos. ¿Eh? Entonces, aquí nos damos cuenta que la ley se conoce desde el principio de los tiempos. Obviamente, don Aarón, usted está en lo correcto. Sacerdotes, hombres, mujeres, etcétera. Don Guillermo Torres Oquendo. El tema de Shangri-La y aquellos mapas antiguos que indican sobre el continente que se encuentra dentro del planeta, donde el sol es eterno, ¿es mera fantasía o es verdad? Es verdad, don Memo, es verdad. En el Himalaya tuvimos oportunidad. La gente le comenta que hay entradas en las mismas, en los mismos, el glaciar, ¿verdad? Hay entradas, usted de pronto está ingresando ya hacia el centro de la Tierra y hay un Shangri-La, un paraíso, para que me entienda, en el que se escribe acerca de él, porque es inconcebible que estando en las alturas de la Tierra de pronto esté usted ingresando al centro o al interior de ella. Así es que en efecto es un paraíso. Esto obviamente, si ustedes me lo permiten, tira por tierra todo lo que se ha dicho referente al infierno. No hay ningún infierno allá abajo, es un paraíso. Allá vive el siervo más antiguo de nuestro Padre. Recuerden que se puede entrar también por los polos, y esto es tan cierto que se sabe que allá adentro todavía existen dinosaurios, mamuts, etcétera, animales que para nosotros pasaron a la historia y no todavía se dice que se tienen ahí, puesto que los
últimos hallazgos que se han hecho, por ejemplo, de mamuts, son como si apenas hubieran quedado enterrados en la nieve, y en efecto, casi se han encontrado en los extremos de la Tierra, en los polos. ¿Por qué? Porque hay entradas, ¿verdad?, para el interior de la Tierra en los polos. Pero de todos modos, no olvidemos que también hay cavernas en donde se puede ingresar al interior de la Tierra. Tenemos un ejemplo como el Cerro Uritorco, tenemos Mombasa allá en África, etcétera, etcétera. Muchísimos lugares por donde se puede ingresar al inframundo, que quiere decir al mundo de adentro, al mundo interno del planeta Tierra. Y esto es importante para todos ustedes, hermanos, que están alabando y enalteciendo a nuestro Padre. Nunca olviden y llévenlo por siempre. Es importante que no se olvide que el Señor les tiene preparado una gran sorpresa. Porque fíjense ustedes que se sabe que cuando una generación está puesta a prueba, como es el caso de nosotros, los señores que vienen del cielo normalmente los dejan en la parte de superior del planeta, como es el caso de nosotros, que estamos por la parte de afuera. Cuando una generación ha sido calificada y todos los que lograron el paso a la vida eterna tienen oportunidad de vivir en ella, bueno, ellos ya son llevados a otro planeta, pero al interior del mismo, ya no por la parte de afuera, sino por la parte de adentro, en donde ya no hay terremotos, ya no hay truenos, ya no hay relámpagos, etcétera, etcétera, donde es un verdadero paraíso. ¿Recuerdan que el Maestro Jesús bajó al inframundo? Estuvo con Satán platicando allá abajo, siendo ellos los dos siervos benditos, inmediatos de nuestro Padre. Bien, entonces el tema Shangri-La, Shangri-La significa paraíso, así es que es verdad, sí, don Memo, es totalmente cierto. La hermana Claudia Ramírez, hermano, gracias a nuestro Padre por permitirnos terminar la conmemoración de los ácimos. Tengo 6 meses de embarazo y todo salió muy bien. Doña Claudia, bendígalo. No se canse de darle gracias a nuestro Padre. Y fíjese que a usted le da tanto gusto haber terminado los ácimos. ¿Consciente usted de que es una ley? Su embarazo va a terminar maravilloso. Yo le juro que el bendito ya tiene para su nene un lugar cerca de él. No lo olvide. Ceci Ramírez, ¿por qué sentirse ofendido con una imagen como la del Cristo hipster, siendo que esa imagen no representa al Cristo real? Si nadie sabe cómo fue su verdadero rostro, ¿por qué lo tomaría como insulto el maestro? Bueno, queridísima Ceci, porque fíjese usted que aún,
aún nuestras propias fotografías, cuando, por ejemplo, papá o mamá, que ya no están con nosotros, las tenemos presentes, el recordar un muerto ya es una ofensa, porque usted siempre debe pensar en el eterno, en el que da la vida. Entonces, Ceci, por favor, esto es muy sencillo. Es importante que, si Dios, el mismo Dios dice, aún de mí, no te vayas a hacer imágenes ni esculturas ni nada por el estilo, porque ustedes solo escucharon mi voz desde el monte. Se lo dice al pueblo, para que el pueblo se lo transfiera a sus futuras generaciones. Dice, no hagan conmigo imágenes, ni figuras, ni esculturas, menos, doña Ceci, del maestro. Y es que fíjese que usted debe pensar que, imagínese aquí su servidor crucificado, órale pues, aunque sea mi fotografía, automáticamente, doña Ceci, toda la gente que le rodea a usted, no es usted, no, Ceci, quizá ni usted, ni sus hijos, ni su papá, ni, órale pues, ustedes están con todo lo que nosotros hemos aprendido, Ceci. Pero si llega una nueva sirvienta, pero si llega a su casa de usted un vecino, lo primero que va a hacer cuando vea, va a hacerle así y se va a persignar. O sea, por eso nuestro padre le llama la imagen del celo, porque con esa imagen usted pone furioso a nuestro Señor, a nuestro padre. Toda vez que el maestro, recuerde usted que dijo, alabanzas de hombres yo no recibo. Muchas gracias, ahora sí, se pulieron, hermanos, Juan Gerardo Carrión Vargas, si un hombre o una mujer siente mucho amor por su respectiva pareja, al grado de sentir que adora a esa persona, y así se lo dice y se lo demuestra, ese sentimiento es faltar a la santísima ley de nuestro Padre Celestial. Bueno, don Gerard, esto es muy importante, mire usted, como nosotros no tenemos muy claro el concepto de cariño y amor, y más cuando la mujer tiene frente a ella un muñeco como a su servidor o como usted, es natural, don Gerard, que diga la mujer, es el hombre que yo amo, es lo mejor de mi vida, sí. Pero esto es debido a que el concepto de amor no lo tenemos perfectamente bien definido. Mire usted, el que no conoce el dolor no puede hablar de amor. Eso es importantísimo. El que no conoce el dolor no puede hablar de amor. Así es que esto no quiere decir, hermano, que nos vamos a tener que estar dando catorrazos, ¿no? A ver si te duele el puñetazo de la derecha o el de la izquierda. No. Estamos hablando de sufrimiento, de dolor, de padecimiento. Así es que cuando usted se dé cuenta, ¿cómo es posible que el bendito, siendo la clase de persona que he sido, está preocupado de que no le falte el pan y su agua a los míos? Cuando usted se dé cuenta que sus vacaciones, que sus viajes, sus boletos de avión, la mujer hermosa que está a su lado, los lindos niños que están al lado de usted, cuando usted se dé cuenta que ese origen es del Altísimo, yo le juro que el concepto de amor va a ser muy distinto
al concepto de cariño. Porque necesitamos vivir en carne propia todas las bendiciones que Dios nos muestra para alcanzar ese éxtasis de lo que es el verdadero amor. Porque hay amor, hay cariño, hay pasión, etcétera. Entonces, usted puede conjugar pasión con cariño. Puede usted conjugar pasión con dolor, etcétera. Pero amor, amor, don Gerard, creo que cuando en la familia quede claro quién es el que nos da todo, yo le juro que aún a sus más queridos, usted les va a enseñar cuál es la diferencia entre cariño y amor. Mel Juan Mora, bendiciones desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias, don Mel, muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones que el bendito tenga del cielo para usted, que así que a todos los hermanos de Última Advertencia los atiborre de bendiciones, aunque de su servidor se olvide, que a ustedes los ateste de bendiciones. Hendrix Tejada, a pesar de la controversia que ha causado en su país, Corea del Sur, el médico Kim Seok Kwang continúa haciendo cirugías de cambio de sexo, afirmando que es su deber corregir los errores de Dios. Don Hendrix, para como estamos todos, fíjese que está tan abierta la humanidad ahorita de los ojos por medio de esa globalización, que vaya, tipos como este quiere corregir los errores de Dios. Este tipo no sabe que esto del homosexualismo, que esto de los cambios de sexo, es una maldición. Y está escrito, está escrito, don Hendrix. Todo homosexual está maldito. Y así lo dice nuestro Padre. Lamentablemente, como dice el Señor, hasta su llegada se conocerá de qué lado caerá la moneda. Gallo 99, ¿dónde encuentro la referencia en la Biblia de las dimensiones del reino del Señor? ¿Cómo no? Está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 hasta el versículo, creo que es 23. Perdón por no ser tan preciso, hermano, no tengo esa facilidad de que libro de y Jeremías y Timoteo, no pertenecemos a ningún grupo cristiano, pero sí es Apocalipsis capítulo 21. Mide 12,000 estadios de largo, 12,000 de ancho, 12,000 de largo, la nueva Jerusalén. Pero referente a la dimensión es en Jeremías, cuando se refiere a que el reino de los cielos supera el tamaño de la tierra, y dice que provoca una espantosa y terrible oscuridad. Forzosamente, imagínense la tierra de este tamañito y una cosa de este tamaño. Recuerden que supera, perdón, también en Ezequiel podemos encontrar una parte de ello. Bien, Fernando César Alejo, Don Egno Motion, ¿cuándo empezaremos a hacer nuestras visitas? Le prometo que próximamente.
Estamos aquí pasando por un pequeño detalle que primero Dios, y les pido sus oraciones, hermanos, para que Dios se acuerde de estos sus siervos. Nunca les he pedido nada, pero en esta ocasión recuérdenle a nuestro Padre que se acuerde de estos sus siervos. Y yo les juro que en muy pocos días, don Egno, vamos a visitarlo. Claro que sí, no sabe con qué gusto vamos a salir a verlos. Inclusive es muy probable que, si Dios así lo permite, nuestro productor vaya a ir a Jerusalén, porque aún a los que ya visitamos, vamos a volverlos a visitar para llevarles un precioso, precioso regalo. Abraham León Ruiz, la madre, la mami de mi papá falleció hace 2 días, don Abraham. ¿Cómo sería la forma correcta de guardarle luto a un familiar que falleció en vez de rezarles rosarios como lo hacen algunas personas? ¿Cómo no, don Abraham? Mire usted, esto es muy sencillo. Primeramente, el dolor cuando un padre se va es un dolor un poquito difícil de superar. Sí, es un doloroso, pero no se olvide que nuestro Padre, el que a ellos los ha mandado a dormir con sus padres, con sus antepasados, él juró que nos vamos a volver a ver. Entonces, si nos vamos a volver a ver, lo que nos debe quedar a nosotros es ese, ahora sí permítame utilizar el término, el espíritu de la persona que se fue. ¿Cuál es el espíritu? La enseñanza que nos ha dejado. Por ejemplo, pertenecía a este grupo religioso, el motivo por el cual falleció. Aquí nos damos cuenta que verdaderamente se cumplen las leyes de nuestro Padre. Aquí no hay nada de que solo Jesús salva. Si solo Jesús salvara, todos fuéramos eternos. Así de fácil. Entonces, ese es el espíritu. O sea, lo que nos quede de enseñanza es lo que nosotros debemos cuestionar, platicar, comentar en el día de sábado. Una vez que el cadáver es llevado al sepulcro, se acabó, ¿eh? Nada de que el domingo le traigo flores. A ver, ¿cómo es que usted, las flores que Dios creó para embellecer su tierra, usted las arranca, les quita la vida para ir a embellecer el lugar de un muerto? Todas las flores es el decorado del Dios vivo, con el cual Él embellece su tierra, nuestra tierra. Y nosotros vamos, las arrancamos, las compramos, pagamos por ello, para ir a embellecer la tumba de un muerto. Le robamos al Dios bendito sus flores para embellecer la tumba de un muerto. Hay que pagarle al panteón la perpetuidad, o hay que pagarle el lugar mientras esté ahí, en proceso de purificación el cadáver. Es todo. Iremos a sacarlo dentro de 7 años para ponerlo ya en su nicho, si ustedes quieren. Hasta ahí. Pero esto de rosarios y que ruega por él, y que te ruega por él, y que Torre David ruega por él. Nada más, fíjese, y muchas gracias a don Abraham. Vaso espiritual, fíjese bien, vaso espiritual de elección, ruega por él. Rosa mística, ¿qué es eso?
vaso espiritual de elección. ¿Me puede usted decir qué es eso? Vaso de agua, ruega por él. Lámpara de aceite, ruega por él. Cenicero para fumadores, ruega por él. Atril para los libros, ruega por... Así de estúpido es, ¿eh? Torre de David, ruega por él. Torre de marfil, ruega... ¿Cuál torre de marfil? ¿Me puede usted decir dónde está la torre de marfil? Puerta del cielo. ¿Puerta del cielo? Es de madera, es metálica, tiene cerrojo, tiene llave, tiene chapa. Vaya, todo esto, hermanos, todo este decorado, permítanme usar el término, todo este decorado religioso no es más que una porquería que ofende a nuestro Señor. Así es que, en lugar, fíjese cómo somos estúpidos. Padre, ahora que has llevado a mi madre a dormir con sus padres, yo te ruego, Señor, que el día de tu llegada, tu furia no sea tan drástica con ella. Me dio la vida. Quizá ella ya no quiso conocer acerca de ti, pero Padre, si tú me lo permites, voy a guardar tus leyes y mandamientos para que quizá, si tú te congratulas con mi forma de cambiar, mi forma de ser, quizá ese día no seas tan estricto con mi madre. Estamos pidiendo, estamos rogándole a nuestro padre por la que se acaba de ir. Imagínese, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María. Y Padre nuestro, nada más lo dicen 5 veces. Todos los demás. Ah, por cierto, ¿sí sabían cómo se llaman las bolitas de los rosarios? Unos van a decir estaciones, no. Abalorio, porque en la antigüedad se fabricaban con cristal de abalorio. Así es que las pelotitas de los rosarios, su nombre original es abalorio. Bien, entonces, dése cuenta, queridísimo don Abraham, que si usted le quiere guardar luto, oiga, será por el día que usted la lleva al entierro. Pero si usted sabe que el bendito la va a volver a regresar a la vida, ¿por qué seguirle guardando luto? Al contrario, a otra cosa, vámonos. Y guardar la ley, fíjese, don Abraham, quizá si su papá de usted o su mami guardan las leyes de nuestro padre y nuestro Señor el día de su llegada, solo por amor a ellos, se apiada de sus abuelos. Caray, don Abraham. Pero queremos que se apiaden de ellos y nosotros seguimos en las mismas. Por eso es que no debemos seguir creyendo, don Abraham, en la fantasía cristiana. Por eso el mismo maestro está furioso aún con nosotros. Y bueno, ay, perdón. Don Humberto Josué Díaz Pérez, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, al que llegue a vencer le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito el cual nadie conoce. ¿A qué se refiere la piedrecita? Recuerde usted que lamentablemente todo es en parábolas. Recuerde que lo que nos van a dar ellos no es una piedrecita, sino que una de las partes de aquí, de nuestra frente, ¿verdad? Esa será en la que estará grabado, obviamente no va a ser aquí que tenga el nombre, no, sino que por dentro, en nuestra mente,
será una piedrecita, quiere decir una noticia, una información, ¿verdad? En donde conocerás el dato por el cual serás conocido. Y dice espíritu, pero es lo que el Cristo dice a los que se reúnen. Recuerde que fue muy manipulado esto. Eclesia, no olvide que eclesia quiere decir reunión o asamblea. Entonces, a las iglesias es plural, a los que se reúnen. Si eclesia quiere decir reunión o asamblea, entonces a las iglesias, a los que se reúnen. Esto dice el bendito, ¿verdad? ¿Sí? O es el Cristo, el siervo bendito de nuestro Padre, a los que se reúnen. Ronald Aponte, una opinión suya respecto al arca de la alianza, ¿qué fue de ella? ¿Ya regresó? Don Ronald ya regresó a su dueño. No se olvide que Apocalipsis, precisamente hablando ahorita de él, nos dice que una vez a la llegada del el reino de nuestro Padre, se abrirán unas compuertas en donde toda la humanidad podrá ver el arca del pacto que hizo el Señor con el hombre. Así es que por eso no la encuentran, porque el arca está ya en poder de su dueño. Y así, no lo digo yo, don Ronald, lo dice Apocalipsis. Muchas gracias. Humberto Josué Díaz, ¿y eso ya no? Ah, no. En Jalapa, Veracruz, granizó el día de hoy con granizos del tamaño de una bola de billar. ¡Qué barbaridad! Esta noticia la confirma Grupo Asir. Informa que en el puerto de Veracruz hay 200 autos dañados hasta hace solo 20 minutos. Don Josué, hermanos, una piedra de estas sí mata gentes, pero yo quisiera decirles que las piedras de granizo que caerán del cielo a los hombres de la tierra, dice el Señor, que serán piedras de granizo del peso de un talento. Recuerden, ¿cuánto es el peso de un talento? 34 kilos con 200 gramos. 3 y 4, 7 y 2, 9. Esa es la medida exacta del talento. Así es que hay un pasaje también en el libro, creo que de Reyes, en donde murieron más, dice, por las piedras de granizo que los que fueron atravesados por espada. Lamentablemente, esto no nos lo dicen en los grupos religiosos. Queridos hermanos, una vez que presentemos los programas que a partir de la próxima semana iniciaremos, prepárense, porque comenzaremos a hablar acerca de los libros apócrifos del Corán, pero no como cultura, sino como la obra donde están registrados los principios islámicos, el Ramayana y algunas otras obras que sin duda yo sé que serán de su interés, pero que es necesario que vayamos igual paso a paso como hasta ahora lo hemos venido haciendo, y que sin duda ha sido de gran utilidad para comprender lo que así ha estado escrito desde hace miles de años y que hoy no estamos descubriendo, sino que más bien estamos retomando lo que en algún momento nuestros antecesores olvidaron decirnos, o bien fueron obligados a desacreditar, o en su defecto no les interesó conocer. Y antes de terminar, amadísimos, quiero enviar un caluroso abrazo y un afectuoso saludo a nuestro querido hermano don Ever Durán de San Salvador, ahí en República del Salvador, y quien recientemente se incorporó en la comunidad de Facebook Joseph Ben Ajarón, y al mismo tiempo que con la confianza nos ha hecho llegar algunas de sus dudas e inquietudes, las cuales, no dude don Ever, que con gusto iremos dando respuesta en la medida en la que usted tenga bien hacérnoslas llegar. Estimado don Ever, vaya hasta usted mi más sincero agradecimiento por su confianza, y al mismo tiempo le ruego me considere a sus más apreciables órdenes. Y don Ever, hermanos, solo busquen a Dios, solo busquen al Altísimo,
Solo busquen al bendito y ustedes ya saben dónde hacerlo. Vamos, suban, suban todos a sus terrados, a sus azoteas, y coméntenle al Padre que ya saben acerca de él. Y en sus oraciones, hermanos, no se olviden de estos sus siervos. Y bueno, que el Señor de los cielos y el bendito por toda la eternidad los llene de bendiciones, que se acuerde de todos los pequeñitos de nosotros el día de su arribo, y que a ustedes los tenga a su derecha y los tenga presentes. Y no quisiera retirarme sin despedirnos con esta sabia reflexión que tan amablemente nuestro hermano don Fernando César Alejo, conocido en la red como Egnomotion, nos comparte también en esta ocasión, y que a la letra dicen: hermanos, si somos capaces de seguir las supersticiones y las adivinaciones que Dios tanto aborrece, argumentando que por si sí, por si o no, o por si no está por demás, quien quita y se cumpla, ¿por qué entonces no somos capaces de estudiar, aprender y cumplir cabalmente las enseñanzas que Dios nos transmite bajo los mismos argumentos, conocedores de que si lo hacemos, recibiremos el premio prometido? Gracias, hermanos, y hasta la próxima. Que el bendito los tenga presentes. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.